Buenas, hoy está este pequeño, este es el Butterfly, como veis ahí sigue en su roca, está muy bonito, pero ya es momento de trabajarlo, puesto que está tirando muchas ramas y quiero darle un poquito de formita, un poco de movimiento, así que creo que es buen momento. Vamos a ver qué ramas me sobran, cuáles son las que tengo que alambrar y a ver qué tal queda. Vale, así es como queda este pequeño. De momento a mí me gusta. Pienso que esta variedad se presta a estas cosas y más como venía este plantón, puesto que no era un tronco único. Y yo no quería un tamaño grande, quería algo pequeño, con gracia. Y por eso lo coloqué en estas rocas. Creo que puede quedar un bonito conjunto. Y más cuando esté más ramificado. De momento lo tengo que dejar seguir tirando. Tengo que crear conicidad en el ápice. Tienen que engordar muchas ramas, tengo que crear más ramificación. Pero bueno, los primeros pasos están dados. Más o menos la idea es esta, y como digo, a mí me va gustando. No he grabado todo el proceso de alambrado, poda y demás, porque si no el vídeo se me iba a alargar muchísimo. Y la verdad es que es muy difícil trabajar con algo pequeño y ramas tan juntas, porque este también tiene las hojitas muy juntas y te dificulta mucho a la hora de alambrar. Y nada, como ya tenéis muchos trabajos míos de alambrado, de poda y demás, en este solamente os muestro el resultado y a ver qué os parece. Y este es el vídeo de hoy, el trabajo en este pequeño butterfly. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like, compartir, comentar, todas esas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido pero no estás suscrito, hazlo y así apoyas al canal. Y nada, deciros como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.